bienvenidas a un nuevo video tutorial. Soy Pamela y en esta ocasión voy a enseñarles a tejer este suéter para bebé, una talla de 2 a 3 meses. Está tejido en 2 colores, en este azul matizado y en blanco. Además, en la parte de atrás le agregué estas solapas o dientes de conejo, donde van con los botones. Es opcional, porque si ustedes no desean hacerle esto, no se lo hacen, solamente lo dejan hasta ahí y lo colocan los botones en esta parte de acá. Es opcional. Y queda así. El cuello, les voy a dar las dimensiones, las medidas de este suéter, porque acá en esta parte del cuello yo le hice 2 hileras más, la subí para que quede más cerrado. Les voy a dar las medidas que tiene el largo total. Bien, de aquí de ancho en el cuello, en esta parte de hombro a hombro, tiene 14 centímetros. En la manga, tomado desde aquí, desde el hombro hasta el puño, tiene 25 centímetros y medio. El largo total, desde aquí, desde el hombro hasta abajo, tiene 31 centímetros. De sisa, o sea, tomado desde aquí hasta acá, tiene 14 centímetros. De ancho, en esta parte, tiene 21 centímetros. Estas son las medidas de este suéter. Si ustedes desean hacerlo más grande, nada más que tienen que colocarle más cadenas al empezar el cuello, que es por donde comenzamos. Les voy a dar las medidas en diferentes tallas para que ustedes lo tengan en cuenta. Las medidas del perímetro craneal según los meses. Aquí tengo 3 meses que mide 34,8 centímetros. Si ustedes quieren, le pueden agregar 2 centímetros más y les va a quedar en 36. Eso es porque no les quede muy ajustado. O sea, aquí está la cabecita. Supongamos que esto mide, la cabecita mide 34,8 centímetros. Si le dejan 2 centímetros más, no va a quedar apegado, sino que va a tener un poquito más abierto, para que no quede demasiado cerrado, ¿ya? Entonces le pueden agregar 2 centímetros más o 1, ustedes van midiendo. Tengo 6 meses, 44 centímetros, 12 meses, 47,3 centímetros, lo que está acá al lado, recuerden, son 2 centímetros más que ustedes le pueden agregar. Y está, por último, tengo 15 meses, 48 centímetros y le pueden agregar, le pueden agregar 2 centímetros más o 1, 50, 51 o 49. Ustedes van midiendo. Para hacer este suéter voy a usar 3 colores: blanco, matizado con tonos azules y un matizado con tonos celestes. Un crochet 3.5 milímetros, marcadores y tijeras. Y su cinta métrica que tienen que tener siempre a mano. Vamos a comenzar. Tejemos 68 cadenas. Estas 68 cadenas mide, nos doy en centímetros el tamaño, ...43 centímetros. Esto es en centímetros. Comenzamos con la primera hilera. Vamos a tejer puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y en la cuarta cadena vamos a tejer una media vareta. Entonces toda la corrida va a ser con medias varetas. El segundo punto, ya llevamos 3 puntos, medias varetas, cuarto punto, medias varetas, y así vamos a completar hasta tener 8. Tengo 8 medias varetas. Ahora, en el siguiente punto o en la siguiente cadena vamos a tejer una media vareta, 2 cadenas y una media vareta ahí mismo.
Este va a ser el aumento que le vamos a dar. Siguientes cadenas, vamos a hacer el hombro donde vamos a tejer 16. 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta tener 16. Tengo los 16 puntos. En la siguiente cadena vamos a tejer nuevamente el aumento. Entonces, una media vareta, dos cadenas y ahí mismo media vareta. Ahora nos toca trabajar los siguientes puntos con la parte delantera. Entonces, a partir del siguiente punto vamos a tejer 16 puntos. 1, 2, 3 y así hasta completar 16. Tejí los 16 puntos y nuevamente vamos a repetir el aumento. En la siguiente cadena tejemos una media vareta, dos cadenas y una media vareta. Y así repetimos el resto de los puntos. Se teje igual, ¿ya? Entonces tejen el hombro, que son los 16 puntos, y luego acá los 8 puntos que corresponde a la media espalda. Completé la primera hilera con las medias varetas formando el cuadrado con 8, 8, 16, 16 y 16. Seguimos con la siguiente hilera, donde vamos a tejer ahora también con medias varetas. Entonces vamos a hacer las dos cadenas, damos la vuelta a nuestro tejido y recuerden, este primer hoyito no se teje, al siguiente tejemos las medias varetas. Entonces 1, 2 y así hasta llegar al aumento. Aquí llegué justo a las dos cadenas de aumento. Entonces, dentro de ella tenemos acá un punto que tenemos que tejer. Entonces, tejemos ese punto y ya se supone que tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con este punto del aumento del punto anterior. Entonces, dentro de este espacio vamos a tejer una media vareta, dos cadenas y media vareta o medio punto alto. Un punto en cada punto de base hasta llegar al siguiente aumento. Completé las dos hileras, una y dos. Ahora vamos a continuar con el azul, matizado azul. Entonces aquí, ya finalizado el punto, voy a tomar el otro color y voy a unir. Entonces aquí voy a amarrar el hilito. Después esto se pierde, ¿no? Aquí esto se pierde. Entonces, aquí con el azul, que es este, vamos a continuar ahora. Vamos a hacer una cadena para comenzar. Y vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer 1, 1, 1 en cada punto, un medio punto. Entonces hacemos ahí medio punto, siguiente medio punto y así vamos a ir trabajando medio punto hasta llegar al aumento.
aquí llegué a las dos cadenas, ahí, que es el aumento. Entonces, ahí vamos a hacer un medio punto, dos cadenas y medio punto. Y seguimos trabajando. En el otro aumento vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, dentro de las dos cadenas vamos a tejer un medio punto, dos cadenas y un medio punto. Y seguimos trabajando de la misma forma, haciendo un medio punto en cada punto de base. Van a completar toda la hilera, luego hacen el aumento y finalizamos acá. La próxima hilera vamos a tejer con puntos altos. Entonces, para comenzar hacemos dos cadenas. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a seguir trabajando en cada punto de base un punto alto. Entonces, así van completando todo hasta llegar al final. Vamos a seguir con la siguiente hilera, donde vamos a trabajar con medios puntos. Hacemos una cadena para comenzar y hacemos un medio punto en cada punto en toda la hilera. La siguiente hilera vamos a trabajar con puntos en relieve, pero antes de eso vamos a unir aquí los dos lados, nos va a quedar así. Entonces, aquí fíjense en este punto que tenemos acá, lo vamos a tomar y unimos. Ahora vamos a trabajar 1, 2 y 3 cadenas. Tenemos acá un punto, tenemos 1 y 2. Ahí vamos a trabajar en relieve. Y el siguiente punto, que fíjense, el siguiente que es este de aquí, pero en el medio punto, vamos a trabajar un punto alto. Siguiente punto en relieve. Siguiente punto, que es este medio punto. Fíjense que el medio punto corresponde a la altura del punto alto. Al siguiente hacemos un punto alto. Ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas, un punto alto. Tenemos aquí el punto siguiente, medio punto, que corresponde a este punto. Y ese punto lo vamos a tejer en relieve, el punto de abajo del medio punto. Estiren, estiren y hacemos punto alto. Punto siguiente es este, ¿ya? Tejimos este aquí que corresponde al punto alto. El siguiente vamos a tejer normal, sin relieve, un punto alto. Punto siguiente, tenemos medio punto, que es este de aquí. Tejemos punto alto en relieve. Siempre estiren, ¿no? Cuando trabajen en relieve, estiren el punto. Punto siguiente, SS. Normal.
punto siguiente tenemos medio punto y abajito el punto alto. Entonces ese punto lo vamos a tomar en relieve. Recuerden de estirar. Estirar para que quede todo a la misma altura. Punto siguiente, tenemos el medio punto que hicimos recién aquí en este punto normal. Punto siguiente aquí. Y así vamos a ir trabajando. Relieve normal, relieve normal, relieve normal. Aquí toca normal en el medio punto. El punto normal lo vamos a trabajar en el medio punto. Y el punto siguiente en relieve. Aquí vamos a saltar un punto al siguiente, vamos a tejer punto normal. Aquí, punto normal. Aquí saltamos uno y aquí adentro vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar en lugar de dos cadenas, solamente vamos a hacer una. Entonces hacemos un punto, dos cadenas, un punto. Entonces aquí lo mismo que hicimos acá, hicimos un punto normal, entonces vamos a saltar un punto aquí normal, trabajamos un punto normal. Tenemos un medio punto en el de abajo, trabajamos aquí. Les voy a mostrar lo siguiente en esta sisa, en este aumento hice aquí el punto en relieve, luego en el siguiente medio punto trabajé con un punto normal. Y acá tengo un punto, un medio punto, ¿cierto? Las dos cadenas y medio punto. Este medio punto no lo voy a tejer, lo voy a saltar y me voy a ir directamente a las dos cadenas de separación. Y ahí voy a trabajar con un punto alto, dos cadenas y punto alto. Luego tengo acá el medio punto que no lo voy a tejer, lo voy a saltar. Al siguiente voy a trabajar con punto alto normal, tal como hice acá, normal. Y luego hago el siguiente punto que es, fíjense, acá tengo normal, normal. Y aquí en este punto, este normal, al otro siguiente voy a trabajar con el punto en relieve. Ya, esta parte lo voy a repetir tal como lo hice aquí, lo hago acá. Y después sigo trabajando en forma normal los otros puntos. Tal como me toca trabajar, sigo. ¿Ya? ¿Por qué tuve que saltar este punto? Porque bajo este medio punto no hay ningún punto alto, entonces no puedo trabajarlo, no puedo hacerlo en relieve, por lo tanto me salto este punto y trabajo dentro de las dos cadenas. ¿Ya? Y así van a seguir ustedes lo mismo acá. Si les toca hacer aquí en este punto, les toca hacer en relieve, no lo van a tejer, se lo saltan y directamente van a las dos cadenas. Si fuera el caso que tienen que hacer este punto en relieve, no lo dejan, sino que directamente se van a las dos cadenas, tal como lo hicimos aquí. Acá voy a cerrar la hilera. Entonces el último punto que hice fue el punto alto en relieve y luego tengo acá las tres cadenas normales que corresponde a un punto alto normal. Entonces voy a deslizar en la tercera cadena
y voy a cerrar así la hilera. Acá les voy a mostrar en la parte donde hice aquí el aumento. Hice acá punto alto en relieve, luego había un punto, un medio punto, me lo salté y me fui directamente a las dos cadenas donde hice este aumento. Lo mismo, tenía acá un medio punto, lo salté y hice acá el punto alto en relieve. Aquí vamos a trabajar ahora con el blanco, entonces esto ya va quedando así. Ahí ven. Entonces, en el blanco aquí voy a cerrar y voy a cortar el hilo. Corto la lana y voy a trabajar con el blanco. Y con el blanco vamos a trabajar solamente con medios puntos. Entonces, aquí donde uní, ahí mismo voy a trabajar con un medio punto, subo con una cadena. Traten de dejar este hilo más larguito, ¿eh? Entonces hago una cadena y voy a ir trabajando cada punto un medio punto, a la vez que voy a ir perdiendo estos dos hilos. Entonces, den la vuelta completamente. Aquí recuerden que tenemos que hacer dos medios puntos y dos cadenas. Se trabaja igual, la misma puntada, ¿ya? Eso no cambia. Deslicé el punto aquí en la cadena del comienzo. Ahora vamos a trabajar con puntos altos. Vamos a hacer tres cadenas y en el siguiente punto trabajamos punto alto. Así vamos a ir completando toda la hilera de puntos altos. Lleguen a la sisa y estoy de vuelta con ustedes. Aquí sigo con ustedes. Los puntos altos en las cadenas de separación se va a trabajar igual, haciendo un punto alto en la cadena. Dos cadenas de separación y punto alto. Vamos a trabajar en forma normal. De la misma forma. Y lo mismo vamos a hacer acá. Siguen igual, de la misma forma. Van a dar toda la vuelta, van a completar y luego vamos a finalizar aquí. Ya recuerden que en las dos cadenas se trabaja con dos puntos altos y dos cadenas. Finalicé la hilera con los puntos altos. Ahora volvemos a repetir medios puntos. Entonces hacemos una cadena que corresponde al primer medio punto y vamos a trabajar toda la hilera con medios puntos, ¿bien? Toda hasta el final, hasta deslizar en la cadena. Continuamos ahora con la siguiente hilera. Vamos a hacer las tres cadenas y vamos a hacer puntos altos por toda la hilera. Van a llegar aquí y sigo con ustedes. Aquí en la separación vamos a trabajar con dos puntos. Entonces vamos a hacer un punto alto y ahí mismo vamos a tejer un punto, pero solo hasta medio tejer. Luego vamos a unir la manga
y en las dos cadenas vamos a hacer lo mismo, el punto alto a medio tejer y cerramos. Y ahí mismo tejemos otro punto. Y luego seguimos trabajando en forma normal, un punto alto en cada punto hasta llegar a la otra sisa, en donde vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer los dos puntos. Llegué a la otra sisa, entonces nuevamente repito, un punto alto, ahora un punto a medio tejer, hago la otra parte, vuelvo a repetir, un punto a medio tejer y cierro, y así queda convertido solo en un punto. Y aquí vuelvo a hacer un punto alto y sigo tejiendo un punto alto en cada punto. Finalicé y deslicé la tercera cadena. Las siguientes hileras vamos a tejer dos medios puntos y puntos altos, ¿ya? Entonces, esta primera hilera hacemos una cadena que corresponde al medio punto y seguimos trabajando así, un medio punto en cada punto. Entonces, tienen que hacerlo todos los medios puntos, dan toda la vuelta y llegan acá. La siguiente hilera trabajan con puntos altos, un punto alto en cada punto, ¿ya? Entonces trabajan dos hileras, medio punto y punto alto. Y estoy a continuación para la siguiente. La siguiente hilera vamos a trabajarla con el segundo color, en este caso el azul matizado que tengo yo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 hileras en blanco. La siguiente lo vamos a trabajar con medios puntos, pero en color matizado. Entonces vamos a unir en la lana y vamos a trabajar tejiendo un medio punto. Esta cadena la voy a marcar porque aquí mismo voy a deslizar luego para finalizar la hilera. Y los colores, estos dos colores que tengo acá en lana, vamos a ir tejiendo. Entonces, el siguiente punto, medio punto, y así vamos a completar toda la hilera con medios puntos. Bueno, así van a continuar todo el contorno, van a dar la vuelta y luego deslizan aquí para finalizar la hilera. Voy a finalizar la hilera y voy a deslizar en la cadena del principio, donde había sacado el marcador. Entonces ahora vamos a trabajar con puntos altos. Vamos a tejer las tres cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada punto de base que tenemos en esta hilera y vamos a trabajar todo el contorno hasta finalizar, hasta el último punto. En la siguiente hilera lo vamos a trabajar con medios puntos. Vamos a repetir nuevamente aquí los medios puntos, un punto en cada punto de base. Y luego estoy de regreso con ustedes. Antes de finalizar, les quiero indicar acá, voy a sacar este marcador. Es aquí donde tengo que deslizar, donde tenía el marcador. Y fíjense que aquí hay como un punto, acá. ¿Se fijan? Este que se ve aquí. Es como un punto que hubiera que tejerlo. Pero ese punto no se teje. Tengan mucho cuidado de no tejerlo. Si ustedes lo tejen, estarían haciendo un aumento sin querer y quedaría mal. Este punto es el punto deslizado de la hilera anterior. Ya es lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora. El deslizar el punto se nos forma este punto deslizado. Y este punto es el que no hay que tejer cuando ustedes terminen la hilera. Ya tengan ojo con eso, porque muchas veces se teje sin querer y quedaría mal. Empezaría a agrandarse. La siguiente hilera vamos a tejer tres cadenas para comenzar el primer punto. Este es un punto normal.
acá tenemos el punto normal, luego tenemos el siguiente punto, vamos a tejerlo en relieve. Recuerden de estirar el punto. El siguiente punto es el medio punto que está sobre el punto anterior. Este punto lo tejemos en forma normal, un punto alto. Siguiente punto lo tejemos en relieve y así vamos a ir uno y uno. Uno en relieve y uno normal. Finalicé la hilera con los puntos en relieves y los puntos normales, uno y uno. Ahora vamos a trabajar la siguiente con medios puntos. Entonces vamos a hacer la cadena, la voy a marcar. Si ustedes no tienen marcadores, usen alguna cosita para marcar su cadena. Y vamos a trabajar un punto en cada punto de base con este medio puntos. Toda la hilera. Vamos a completar el contorno completamente y para la otra vuelta estoy con ustedes. Finalicé la corrida con los medios puntos. Ahora vamos a trabajar nuevamente con varetas en relieve, pero esta vez lo vamos a intercambiar. Entonces, aquí nos toca hacer en este punto vareta en relieve y acá una vareta normal. Pero como tengo que empezar aquí con vareta normal, voy a deslizar un punto más hasta quedar sobre este punto y aquí vamos a trabajar con una vareta o un punto alto normal. ¿Ya? Entonces luego, cuando finalicemos, vamos a finalizar aquí con un punto en relieve. Entonces aquí vamos a hacer las tres cadenas que corresponden primer punto y en el siguiente vamos a trabajar con punto alto o vareta en relieve. Siguiente punto normal. Siguiente punto en relieve. Se fija que vamos a ir intercambiando. Vamos a hacer donde toca, donde tenemos en relieve, hacemos punto alto normal. Y donde lo tenemos normal, lo hacemos en relieve. Vamos a dar toda la vuelta hasta finalizar de esta forma. Voy a terminar la hilera y acá, como hicimos el punto, deslizamos para quedar sobre este punto. Entonces, aquí me toca trabajar en las tres cadenas anteriores de subida. Voy a hacer el punto en relieve y así voy a finalizar esta hilera, enganchándolo acá en la tercera cadena. Y así terminamos esta parte. Ahora nos queda trabajar lo demás todo en blanco. Hasta el final vamos a hacerle una pretina ya y eso vamos a trabajar algunas hileras más en blanco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a cortar el hilo. Y aquí mismo vamos a retomar con el blanco. Cuando finalicemos, ustedes tomen la medida del pequeñito que están haciendo este chaleco o chaqueta o suéter. Entonces ustedes tomen la medida desde el hombro hasta, será cadera, cintura, el largo que ustedes quieran darle, van a ser el largo total. Pero recuerden que vamos a hacer una pretina de 2 centímetros, 2,5, entonces tienen que ver si lo van a colocar total de 29 centímetros o de 27 centímetros, vean ustedes, ¿ya? Acá voy a tomar desde el cuello, voy a seguir trabajando con el blanco, voy a finalizar aquí con 22 centímetros en total, ¿ya? Desde aquí 14 hasta el 22, todo ese largo voy a hacerlo con blanco. Y luego los otros 2 centímetros o 2,5 lo voy a hacer con la pretina, ¿ya? Entonces, vamos a continuar ahora trabajando con el blanco.
La siguiente hilera la vamos a trabajar con puntos altos o varetas. Entonces, recuerden que vamos a hacer, si ustedes quieren hacer esta puntada normal, lo van a agregar en el blanco. Y si no, van a seguir trabajando con este punto que queda muy bonito en relieve. ¿Se fijan? Entonces, lo que voy a hacer yo a continuación, voy a trabajar los puntos en relieve, formando estos mismos puntos así intercalando como lo hicimos recién. Pero para eso tenemos que comenzar ahora haciendo la siguiente hilera con puntos altos. Entonces aquí vamos a trabajar con las tres cadenas y el próximo punto, punto normal. Todos los puntos los vamos a trabajar en puntos altos normal. Una vez ya finalizadas las hileras, vamos a trabajar ahora con el siguiente color blanco. Voy a unir aquí en uno de los puntos y vamos a hacer la misma puntada que hicimos acá, lo vamos a hacer ahora pero con el blanco. Entonces vamos a unir comenzando primero haciendo medios puntos. Vamos a hacer una cadena para comenzar, la voy a marcar y sigo trabajando un medio punto en cada punto de base hasta finalizar. La siguiente hilera la vamos a trabajar con puntos altos. Entonces subimos con las tres cadenas y siguiente punto, punto alto. Entonces van a dar toda la vuelta con los puntos altos y a la siguiente estoy con ustedes. Finalizo deslizando en la tercera cadena y la siguiente puntada, la siguiente hilera, lo vamos a hacer con medios puntos. Entonces vamos aquí, marco la cadena de subida y sigo trabajando un medio punto en cada punto de base por toda la hilera hasta completar la vuelta y en la siguiente hilera vamos a hacer los puntos en relieve. La siguiente hilera, ahora vamos a trabajar con los puntos altos en relieve. Entonces vamos a hacer las tres cadenas, primer punto, y este es un punto normal. Entonces en el siguiente vamos a hacer el punto en relieve. Siguiente punto, normal. Siguiente punto en relieve. Bueno, vamos a seguir trabajando, como les decía, por una cantidad que ustedes estimen que sea el largo que necesiten. Recuerden que vamos a dejar al final, así como acá, tres hileras y media lo vamos a dejar para la pretina. Entonces, ustedes vean desde aquí, midan desde el hombro hasta donde quieren que termine la puntada con el blanco. Ya, si van a dejarlo en 28 centímetros o 27 o 26, vayan midiendo, midan. También pueden medir desde el cuello, ya le colocan esto y midan si lo necesitan de 21 o 22. Bien, bueno, voy a seguir trabajando con esto de blanco y una vez finalizado ya les voy a indicar para hacer la pretina donde vamos a trabajar con los puntos y antes de eso recuerden que vamos a dejar los 3 centímetros y medio. Entonces vamos a terminar desde aquí 21 centímetros aproximadamente, luego de ahí voy a hacer 3 y medio de pretina y ahí finalizamos, pero vean ustedes, vean la medida que necesiten. Bien, voy a seguir trabajando. Ya saben cómo hay que trabajar, que en la siguiente hilera tienen que trabajar con medios puntos. Y en la siguiente vuelven a trabajar donde hay relieve, trabajan un punto alto normal. Y donde está el punto alto normal, lo trabajan en relieve. ¿Ya? Así, tal como lo hicimos acá.
Bueno, estoy a continuación para comenzar luego a hacer la pretina. Completé estas hileras en blanco con los puntos en relieve. Ahora voy a hacer unas hileras más con este punto normal. Voy a hacer tres hileras más en forma normal. Aquí ya hice los medios puntos. Voy a hacer una hilera con puntos altos y otra hilera con medios puntos. Tres hileras en total. Y estoy de regreso con ustedes. Tres hileras que voy a hacer en forma normal. Recuerden, medios puntos, punto alto y medios puntos. Corté la lana y les voy a mostrar acá. Hice las tres hileras normales. Medios puntos, puntos altos y medios puntos normales. Ahora vamos a hacer la orilla y lo vamos a comenzar desde aquí. Vamos a retomar desde donde corté. Fíjense, este punto que se ve aquí, ¿a dónde estoy acá? Este punto que se ve aquí es un punto deslizado, ¿ya? Tienen que fijarse, como les indiqué anteriormente, este punto no se teje. Entonces, voy a retomar desde este punto del siguiente, desde donde corté. Vamos a retomar ahí. Vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos, tres. Tres cadenas. Siguiente punto. Y siguiente punto. Y así vamos a ir trabajando. Vamos a trabajar esta orilla, que es la pretina. Punto elástico. Doble. Ya ahí se los voy a indicar. Que tenemos que trabajar con los puntos altos en relieve. Entonces, sigan ustedes, den toda la vuelta, dejan con los puntos altos, ya, den toda la vuelta y aquí finalizan y estoy con ustedes para la siguiente hilera. En la siguiente hilera vamos a trabajar con puntos en relieve y punto normal. Aquí vamos a hacer el punto elástico. Entonces vamos a hacer las tres cadenas, primer punto, normal. El siguiente lo trabajamos en relieve y así vamos a ir uno y uno. Un relieve, uno normal. Siguiente en relieve, siguiente normal. Siguiente en relieve y normal. Así vamos a ir, ¿ya? Entonces van a dar toda la vuelta trabajando en esta secuencia de puntos y yo voy a estar para la siguiente con ustedes, donde también tenemos que seguir la misma secuencia. Donde hay puntos en relieve, lo trabajamos en relieve. Y donde están los puntos normales, normal. No es como acá. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Bueno, continúen y estoy para la siguiente hilera con ustedes. La siguiente hilera vamos a trabajarla, como les decía, donde hay punto normal, un punto normal. Y donde está punto en relieve, trabajamos punto en relieve. Vamos a ir uno y uno. Vamos a dar vuelta todo el contorno con esta puntada y las veo a continuación. Finalicé las dos hileras, las dos corridas con los puntos en relieve y los puntos normales. Entonces ahora vamos a cortar el hilito o la lana, finalizamos y vamos a seguir con las mangas. Este hilito lo van a ir perdiendo, recuerden, por la parte del revés, ustedes van a ir perdiendo estos hilitos. Para comenzar la manga, vamos a unir aquí en este punto alto que tengo de esta hilera, ¿se fijan? Aquí comenzamos a hacer la manga. Entonces, en este punto alto que se ve aquí, vamos a unir la lana. Ustedes
ustedes le hacen un nudito, como ustedes siempre unan. Y aquí vamos a colocar. Nos toca trabajar con puntos altos, ya que en esta hilera tenemos, de la manga tenemos medios puntos. Entonces ahora nos toca trabajar puntos altos. En este primer punto vamos a subir con las tres cadenas, ya que es el primer punto, y enseguida tenemos medios puntos, medios puntos, medios puntos, etc. Y vamos a ir trabajando un punto alto en los medios puntos de base que tenemos anteriormente. Ahí vamos a ir trabajando todos estos puntos altos hasta llegar al final. Los dos últimos puntos que tenemos aquí los vamos a unir, los vamos a cerrar juntos, vamos a hacer una disminución. Entonces, den toda la vuelta y al final estoy con ustedes. Voy a finalizar esta hilera, acá. Llegué al final, aquí ya tengo 31 puntos. Voy a hacer la disminución dos puntos juntos y me van a quedar 32. Entonces, aquí tengo un espacio, voy a hacer un punto alto a medio tejer, luego tengo acá la hilera de los puntos altos, entonces ahí hago un punto alto a medio tejer y cierro. Ya tengo aquí 32 y ahora solo finalizo, deslizo en la tercera cadena y cierro. Y cierro esta hilera. Entonces ya tengo en total 32 puntos. La siguiente hilera lo vamos a tejer con medios puntos. Vamos a comenzar tejiendo una cadena, el primer medio punto. Y en esta hilera vamos a trabajar con medios puntos sin ninguna disminución. Entonces un punto en cada punto hasta llegar al final. Así toda la vuelta. Finalizada la corrida con los medios puntos, vamos a hacer la siguiente con puntos altos sin disminución. Entonces repetimos un punto en cada punto hasta el final. Voy a finalizar la hilera, entonces aquí hago el último punto y cierro en la tercera cadena. Tengan cuidado de no tejer este punto que se ve aquí, que pareciera que fuera un punto, pero es el punto deslizado de la hilera anterior, así que cuidado de no tejerlo. Entonces cerramos y así concluimos esta hilera. Y ya nos va quedando esta manguita de esta forma. La siguiente hilera lo vamos a tejer con medios puntos y vamos a hacer una disminución. Hacemos un punto de subida, si ustedes gustan lo pueden marcar. Colocan algún marcador, lo que ustedes tengan. Y seguimos trabajando. Ahora el siguiente punto lo vamos a tejer hasta ahí. El siguiente hasta ahí y cerramos. Ya nos quedan dos puntos. Y lo demás se va tejiendo un punto en cada punto hasta finalizar toda la vuelta. Así, bien. Esta hilera hacemos la disminución. La siguiente se va a tejer con puntos altos sin disminución. Se teje normal. A la siguiente, medios puntos, estoy con ustedes. Fíjense una cosa. Aquí les voy a indicar lo siguiente. Hicimos anteriormente, llegué aquí a la hilera de los puntos altos y anteriormente los medios puntos hicimos una disminución. Ahora van a contar la hilera acá recién hecha, puntos altos, van a contar una hilera. Después viene medios puntos, dos. Después vienen una hilera de puntos altos, tres. Y en la hilera cuarta, que es de medios puntos, vamos a tejer una disminución, ¿ya? Entonces cuenten.
A partir de esta, 1, 2, 3, cuarta disminución. Sigan tejiendo y estoy en la línea cuarta de los medios puntos con ustedes. Ahora toca hacer la disminución. Entonces les decía que la cuarta hilera. Fíjense que aquí hice la disminución en esta hilera de los medios puntos y ahí se nota la disminución. Entonces, 1, 2, 3 y ahora en la cuarta vamos a hacer la disminución. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer las dos, la cadena para comenzar. Voy a colocar mi marcador. Y en el punto siguiente hago un medio punto, pero no lo termino de hacer completamente. El siguiente y cierro. Y ahí ya tengo los dos puntos. 1 y 2. Y lo demás se sigue tejiendo un punto en cada punto de base hasta el final. Bien, ahora que ya hemos finalizado la última hilera con el blanco de las disminuciones, vamos a seguir tejiendo 5 hileras más con el blanco. Luego vamos a hacer el puño con este color azul matizado, pero 5 hileras vamos a tejer ahora, ¿ya? Sin ninguna disminución, solamente hileras normales, 5 hileras y estoy de vuelta con ustedes para formar el puñito, donde también vamos a trabajar ahí con disminuciones. Completé los 21 centímetros desde aquí del hombro a acá. Vamos a medir 21 centímetros, ahí, justo. Lo que nos queda ahora es cortar el hilo, porque vamos a trabajar con este color, yo en este caso el matizado. Y aquí mismo vamos a unir y vamos a hacer la primera disminución con el matizado. Entonces, yo quedé en la hilera, voy a hacer la hilera ahora con medios puntos, ¿ya? Les voy a dar la cantidad de hileras que coloqué. A partir de aquí los medios puntos, aquí, comencé trabajando con medios puntos. Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 hileras en total. Ahora voy a completar, voy a comenzar con la hilera 14, medios puntos, y hacer una disminución. Donde corté el hilo al siguiente punto, no donde está el nudo cortado, sino que al siguiente punto, vamos a unir ahí y hago los medios puntos y escondiendo también el hilito o la lana. Entonces voy a hacer la primera cadena, voy a marcar y voy a acercar un poco la cámara. Entonces aquí el siguiente punto, tal como les enseñé anteriormente, hacemos un medio punto a medio tejer, el siguiente punto a medio tejer y cerramos. Y ahí ya tenemos dos puntos. Y vamos a seguir trabajando uno y uno hasta completar toda la vuelta. Voy a finalizar esta primera hilera. Aquí saqué el marcador. Y ahora la siguiente vamos a hacer nuevamente una disminución. Entonces vamos ahora a trabajar con medias varetas. Vamos a hacer dos cadenas para comenzar y en el punto siguiente trabajamos así de esta forma. Vamos a hacer una lazada, dos lazadas, volvemos a tomar el siguiente punto y cerramos. Subimos con dos cadenas y en el punto siguiente vamos a hacer la disminución. En esta hilera trabajamos con medias varetas
pero como tenemos que hacer una disminución, lo vamos a hacer como un punto alto o vareta. Entonces hacemos una vareta a medio terminar, hacemos el segundo punto vareta a medio terminar, cerramos. Y los demás puntos los vamos a ir trabajando, pero como medias varetas. Entonces hacemos igual la lazada, pero tomando todo el punto de una vez. Así. Tenemos que completar toda la hilera con este punto. Voy a cerrar la segunda hilera y lo hago en la segunda cadena y finalizo. Entonces aquí el puñito ya queda ahí. Vamos a hacer una siguiente hilera donde vamos a hacer dos disminuciones. Vamos a hacer una disminución aquí, fíjense, aquí justo en la mitad, y vamos a hacer otra disminución justo aquí en la otra mitad. Entonces, si ustedes quieren, pueden colocar un marcador donde tenemos que hacer la otra disminución, justo en la mitad. Aquí. Entonces, acá y acá. Bueno, vamos a comenzar haciendo el punto. Vamos a hacer dos cadenas y primer punto, o sea, el siguiente punto, vamos a hacer la disminución como lo hicimos anteriormente. Ahí a medio tejer, hacemos el siguiente punto también a medio tejer. Tengo las tres lazadas y cierro. Y ahora trabajo en cada punto una media vareta hasta llegar al marcador. Bueno, llegué aquí al marcador. Entonces, acá saco y en el punto donde tenía el marcador voy a hacer un punto a medio tejer. Hago el siguiente también a medio tejer y cierro. Y ahora sigo trabajando en forma normal hasta llegar al primer punto y deslizar y cerrar la hilera. Finalicé la hilera, ya va 1, 2 y 3. Ahora, la cuarta hilera lo vamos a hacer con el blanco, que también vamos a hacer una disminución. Entonces aquí corto y voy a unir con el color blanquito. Aquí vamos a trabajar también con las medias varetas y vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a hacer dos disminuciones aquí y acá. Entonces acá fíjense que tiene que ser justo en la mitad. Vamos a colocar aquí el marcador y acá comienzo también haciendo los puntos. ¿Dónde voy a comenzar a trabajar? Voy a hacerlo aquí. Tengo aquí el punto deslizado, que este no es el punto, ya este es el punto deslizado de la hilera anterior. ¿Se fijan? Ese no es un punto. El anterior es el punto. Aquí voy a unir. No lo voy a hacer en el mismo punto. Entonces aquí voy a trabajar con 1 y 2 cadenas. Y no. Entonces voy a unir donde corté el hilo, justo, fíjense, aquí corté el hilo, ahí está el nudo. En el punto siguiente, aquí voy a deslizar, aquí voy a unir mi lana y voy a hacer dos cadenas. El punto siguiente voy a hacer la disminución. Uno, siguiente, disminución,
o sea, puntos a medio tejer y cierro. Y sigo trabajando. Un punto en cada punto hasta llegar al marcador. Aquí llegué al, voy a hacer el penúltimo punto. Nuevamente voy a repetir. Voy a sacar mi marcador. Aquí voy a hacer un punto. Tengo acá la disminución. Voy a hacer un punto normal. Al siguiente voy a hacer la disminución. Ahí. Ahí. Y cierro. Ya, así. Y sigo trabajando. Hasta llegar al primer punto. Llegué al marcador y justo lo tengo puesto en la disminución anterior. Entonces aquí lo voy a sacar, voy a trabajar un punto más y al siguiente voy a hacer la disminución. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sobre la disminución anterior es ahí donde vamos a hacer un punto normal y los otros dos vamos a hacer la disminución. Voy a completar la vuelta. Aquí tengo el último punto. Aquí tengo el punto deslizado que parece un punto. La cadena de subida que hicimos al comenzar y cerramos. Y así finalizamos esta última hilera haciendo esta disminución que nos quedó el puñito de esta forma. Si ustedes quieren seguir haciendo el puño más apretado, más cerradito, le pueden hacer una vuelta más y lo dejan más cerrado, como ustedes quieran, ¿ya? Yo lo dejé así porque pienso que tan cerrado no, porque muchas veces se pone bastante ropita debajo, entonces tal vez puede molestar. Entonces así finalizamos esta hilera. Así finalizamos esta manguita. Tenemos que continuar con la otra haciendo exactamente igual, ¿ya? El largo se lo van a dar ustedes. Como les decía, voy a finalizar ahora con la otra manga y luego estoy con el cuello para finalizar este suéter. Entonces, sigo con la manga y estoy a continuación con ustedes. He finalizado las dos manguitas, como ustedes pueden ver. Aquí los dos puños ya terminado. Y nos queda así. Esta es la parte de atrás. Acá está la abertura donde va a ir los botones, pero voy a hacerle aquí unas hileras para que suba un poco más el cuello y quede más cerradito, no quede tan abierto, porque entonces, para que quede más cerradito, si ustedes desean, si no, no es a gusto de ustedes. Lo dejan así, tal cual, como quieran ustedes, le colocan el botón, así, así como se ve, abierto así, de la abertura que tiene actualmente el cuello. Si no, le van a agregar esta hilera que le voy a hacer a continuación. Entonces, vamos a comenzar. Aquí por la parte de atrás, en esta abertura que tengo, vamos a unir nuestra lana en el punto de la cadena. Aquí comenzamos la cadeneta inicial con la cadena. Entonces, en ese mismo punto vamos a meter el crochet y vamos a unir. Vamos a comenzar tejiendo dos cadenas. Uno y dos. Dos cadenas porque vamos a trabajar esta hilera con medias varetas. Entonces, en el siguiente punto y también tejiendo lo que nos sobra, la colita que nos sobra, vamos a ir tejiendo un media vareta en cada punto. Vamos a dar toda la vuelta
hasta llegar aquí. Punto por punto. Voy a finalizar esta hilera. Y aquí el último punto, recuerden de tejerlo en la cadena. No se vayan a saltar este punto, importante, porque si se lo saltan les va a quedar mal y no les va a quedar derechito. La siguiente hilera vamos a hacer una cadena para comenzar y vamos a trabajar con medios puntos. Entonces en el punto siguiente, aquí está un hoyito, el siguiente vamos a trabajar con medios puntos. Entonces un medio punto den toda la vuelta hasta llegar aquí, hasta aquí con medios puntos. La siguiente hilera ya finalicé con los medios puntos. Ahora en esta hilera lo que vamos a hacer, vamos a colocar una parte donde va a ir los botones. Entonces tengan claro que los botones, como es para niñito, botón a la derecha y la otra parte a la izquierda. Entonces la otra parte, que es el ojal, va a ir así. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a deslizar aquí donde terminamos. Vamos a deslizar, otro punto, deslizamos aquí justo al medio donde están las hileras, deslizamos otro punto. Deslizamos otro punto aquí en la unión. Deslizamos otro punto entre medio. Aquí tengo un punto, fíjense ahí, entre medio del punto. Ahora aquí vamos a trabajar con cadenas: 1, 2, 3. 4 y 5, 6. Entonces damos la vuelta y vamos a trabajar en cada una de estas cadenas. Vamos a hacer puntos, toca hacer puntos, medias varetas. Entonces, porque tenemos que seguir la secuencia, medias varetas. Entonces ya hicimos, vamos a contar 1, 2 y 3. En la cadena 3 vamos a trabajar con ahí tenemos 2, 3, 4 y 5. Vamos a unir aquí, fíjense, con un punto deslizado. Y vamos a volver a tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y contamos 1, 2, 3 y en la cadena. En esa cadena hacemos 1, 2, 3, 4. Tengo que hacer la misma cantidad: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4
y 5. Y unimos aquí en la punta del tejido, así, ¿ven? Entonces aquí vamos a cerrar y vamos a colocar un botón ahí y otro ahí, y nos queda así. Bueno, aquí ya queda cortar el hilo. Aquí entre medio vamos a colocar los botoncitos, ya ahí. Son botones pequeños, por eso no le hice ojal, ¿ya? Pero si ustedes quieren le hacen un ojal ahí al principio. Hay un, no se teje un punto, pero yo como le voy a colocar un botón chiquitito, ahí, entonces no le hice ojal. Y acá corto. Y esto que nos queda aquí ya lo vamos a ir perdiendo. Todos los hilitos o las lanas que nos sobra las tenemos que ir perdiendo. Bien amigas, he finalizado el tutorial de hoy día. Muchas gracias por haberme acompañado. Les voy a mostrar la parte de atrás, cómo quedó ya puesto con los botones. El proyecto terminado. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. No se olviden los comentarios si necesitan saber algo, de suscribirse, de hacer un me gusta y nos volveremos a ver muy pronto.